¿Se escucha? ¿Ahí? Ok. Bueno, eh, buenos días. Vamos a eh, continuar con la, el programa de las jornadas y tengo el enorme placer de coordinar el primer panel eh, que se titula Las Presidencias Radicales. Eh, este panel, eh, la mecánica de trabajo del panel supone una exposición principal que en este caso estuvo a cargo de Martín Castro. Eh, Martín Castro es profesor en historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctor en historia por la Universidad de Oxford. Se desempeña como profesor titular de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y es investigador independiente del CONICET en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Raviñani. Ha sido investigador visitante en numerosas universidades, entre ellas la de Universidad de Oxford y la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia. Es autor de un libro señero del periodo que estamos analizando, El Ocaso de la República Oligárquica, Poder Político y Reforma Electoral, 1898-1912. Y coeditor de otro libro también muy importante, Católicos y Política en América Latina Antes de la Democracia Cristiana, editado por la Universidad 3 de Febrero recientemente. Su área de investigación es la historia política argentina de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con especial atención a los procesos de la reforma electoral, el rol del Congreso y los estudios sobre el catolicismo político. Este panel. También está integrado por prestigiosos y muy reconocidos comentaristas, el doctor Royora, la doctora Ana Virginia Percelo y la licenciada María Sáenz Quesada, eh, que presentaré oportunamente cuando tengan la palabra. El título de la ponencia y del texto que eh, Martín va a presentar... Eh, eh, recoge reflexiones muy eh, interesantes sobre los términos e interpretaciones sobre las élites políticas argentinas en, durante los gobiernos radicales 1916-1930, con una, diríamos, eh, consigna o un eje articulador que tiene al régimen y a la oligarquía en extremos de una equivalencia. Martín, te cedo la palabra. Sí. Muchas gracias, Beatriz. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Un poquito más cerca. Ahí sí. Bien. Bueno, gracias, Beatriz, por la, eh, por la presentación. Eh, muchas gracias a la Academia por la invitación a participar de estas eh, jornadas. Es eh, un placer participar de estas jornadas. Eh, lo, la intención, entonces, de esta presentación es eh, recorrer algunos eh, usos y apropiaciones del término oligarquía en, las, eh, en la década de 1920. Eh, haré también algunas eh, menciones eh, al contexto previo para comprender eh, las eh, valencias, las, eh, los distintos significados este, asignados al al término y este, los usos. Me parece también, la intención un poco del texto era, a partir de eh, la selección eh, de, este, de este tema, eh, ingresar eh, de alguna manera o un, eh, a a proveer una manera o una forma de ingreso a algunos de los temas que en general son centrales para entender eh, la experiencia de la República Radical. La, la extensa trayectoria del radicalismo, construida desde las antiguas jornadas del parque, y sus esfuerzos en gran parte exitosos para competir por la herencia revolucionaria, dar origen a un movimiento y una identidad política, lo colocaban en el cambio de siglo, no sin sobresaltos, en un lugar favorable para disputar contiendas electorales, gracias a un maridaje fecundo entre la máquina política y la religión cívica, pero quizás en una situación menos proclive. A la aceptación sin beneficio de inventario del entramado institucional herencia del antiguo régimen. En parte, en continuación de miradas críticas que habían cuestionado el funcionamiento de la sociedad y el ordenamiento político luego de la federalización de Buenos Aires, las diversas fracciones radicales, en particular las que manifestarían una posición de mayor intransigencia, identificaron en aquellas reflexiones críticas a un sistema de gobierno que expresó, expresión de un cierto sensualismo, de una concentración del poder, iban a recibir una, ser, una serie de definiciones y de términos asignados, entre ellos el de oligarquías ominosas. La idea de que existen eh, minorías, de que existen fronteras sociales, dicotomías profundas obstáculos sustanciales para amalgamar a los individuos a los grupos, es por supuesto no eh, un resultado ni del surgimiento del radicalismo ni de la evolución del parque, existían antecedentes eh, previos eh, sin duda, entre ellos, solamente para referirme a unos de la década de 1870, observación, observadores escépticos de los resultados a los que la concreción histórica de la distinción alberdiana entre los derechos políticos y sociales había dado lugar señalaban con preocupación la presencia de una oligarquía que, apelando a la movilización de clientelas populares para zanjar sus diferencias internas, marginaba o limitaba la intervención pública de los ciudadanos propietarios que preferían refugiarse en sus negocios. Uno aquí puede pensar en eh, las reflexiones de eh, Vicente López o de Estrada con respecto a un cierto proceso que identificaban de oligarquización política. Los usos múltiples del término oligarquía han sido señalados en repetidas oportunidades eh, y una historiografía reciente ha, por supuesto, revisado eh, los núcleos, los nudos centrales de la historia social y política eh, y ha ofrecido, eh, sin duda, mi, eh, miradas mucho más complejizadoras de, eh, del análisis de las élites, de las dirigencias y de su vinculación con la vida social y política. Esta presentación explora algunas de las derivas y apropiaciones y disputas en torno al vocablo que se, se referenciaban en matrices conceptuales y culturas políticas variadas y que ofrecieron modalidades de lenguajes políticos revisitadas con éxito a lo largo del siglo XX y del temprano siglo XXI. El acceso a la presidencia del radicalismo en 1916 no implicó una desaparición del término, del término oligarquía, de los dispositivos discursivos, sino en todo caso una reformulación sobre la presencia acechante de las oligarquías, que, expectantes en sus refugios institucionales, situaciones provinciales y bancas parlamentarias, podían diseñar nuevas maneras de entorpecer el proceso de regeneración política. Propuesto por el radicalismo desde el llano, pero también desde las esferas de gobierno. En la presentación planteo dos dimensiones, pueden seguramente identificarse otras, eh, pero en la presentación me detuve en dos: eh, en la utilización de argumentos de raíz moral para la definición de grupos minoritarios que detentaban y eso fluctuaba una posición dominante en la sociedad y una segunda parte de la presentación dedicada a analizar la oligarquía desde una perspectiva política. La búsqueda de argumentos de carácter moral para definir y explicar los comportamientos eh, no nace con, las, eh, con de los grupos dirigentes, no nace con la llegada del radicalismo al poder, si bien el triunfo de Hipólito Yurgoyen y su probable programa de gobierno fueron frecuentemente interpretados por militantes y publicistas radicales como la expresión de una reparación institucional que comprendía, a su vez, una expansión moralizante sobre la vida política. Es sabido que la irrupción revolucionaria de 1890 y el surgimiento de la Unión Cívica estuvieron vinculados a la existencia de un clima político intelectual más amplio que hacia fines de la década de 1880 identificaba en la corrupción el cosmopolitismo y el mercantilismo a factores de una percibida declinación de las costumbres y de las virtudes cívicas. este tipo de discurso tuvo una exposición considerable en el contexto de las turbulencias económicas y la declinación del juarismo y representó una concepción de la política que discrepaba con la mirada del oficialismo del oficialista partido autonomista nacional proclive a una retórica del progreso económico como clave de mejoramiento de las costumbres y la disminución de las pasiones políticas. Allí donde los gobiernos de la década de 880 decían encontrar una posible receta para el desarrollo de la economía y la disminución de la violencia política, las miradas críticas objetarían el avance de las oligarquías, propensas a la ostentación y a los negociados, y el debilitamiento de las instituciones republicanas y las prácticas eh, cívicas. Por otra parte, también en el discurso, en varios de los discursos eh, de la Revolución del Parque eh, y en los meses siguientes, puede observarse una cierta crítica al, eh, a los grupos de advenedizos, al arribismo social, que gracias a un carácter inescrupuloso y un contexto especulativo favorable ha sido, habían sido capaces de acumular capital político y económico. Estos discursos sostenidos en una crítica moral que rechazaba la composición y característica de los elencos dirigentes durante el roquismo y el juarismo, no se agotaron en esa coyuntura particular. <coughs> Perdón. Y las miradas que impugnaban el arribismo, el patrimonialismo y a la escasa preparación de la élites encontraron argumentos favorables para expresarse en el cambio de siglo. Así, el manifiesto de la UCR, hecho público en ocasión de la revolución de 1905, defendía el derecho a de la protesta armada y justificaba la resistencia al régimen a partir del avasallamiento que éste imponía sobre las libertades provinciales y el avance de la corrupción sobre las costumbres políticas y sociales. Imaginar que la regeneración del país podía provenir de quienes lo habían corrompido era impensable. Hacerlo significaría cito aquí, la relajación y la rendición de las fuerzas morales de la República. En otro registro, en el momento del centenario, diferentes publicistas dirigían su atención hacia las prebendas y beneficios a los que accedían las oligarquías, entre comillas, que estrechaban sus vínculos y cerraban filas, en un contexto de añoranza hacia tiempos dorados de una antigua aristocracia criolla desaparecida hacia 1880. José Nicolás Matienzo eh, pondría aquí el acento en la existencia de un sentimiento oligárquico que observaba entre los elencos eh, gobernantes. Paralelamente, el énfasis en las limitaciones o carencias morales de las élites gobernantes era acompañado de una eh, exaltación de las virtudes notables del pueblo, el cual podía ofrecer un rasgo propio, una sabiduría instintiva ante las minorías rapaces que controlaban los mecanismos sociales y de gobierno. Eh, expresión clara de esta corriente, que propalaba las voces favorables a una regeneración moral y política, serían los trabajos literarios y discursos del maestro rural y dirigente en, en el comienzo del radicalismo, Pedro Palacios, más conocido como al más fuerte. Un ensayo de Horacio Ollanarte, El hombre, publicado en 1916, Continúa algunos aspectos centrales de esta mirada sensible hacia las limitaciones morales de las élites y el rol determinante del pueblo en el proceso de regeneración política. Ollanarte subrayó el poder de la ley y la impugnación a esta encarnada en la vigencia del régimen. En este sentido, la revolución como método venía a subsanar un equívoco y restablecer la armonía la solidez perfecta entre el hecho y el derecho. Perseguir un derrotero alternativo implicaba, a los ojos de Ollanarte, concluir en un resultado inevitable que enfrentaba al, y aquí se lo cito, el, al pueblo frente a la oligarquía. Como la vida fuera de la normalidad resultaba inviable, las sociedades se enfrentaban a un dilema de hierro, someterse o rebelarse. La reparación argentina debía entonces proponerse rehabilitar al comicio y dado que la fuerza lo había clausurado, no podía sino recurrirse a la fuerza para abrirlo. Recupera entonces y ubica en un lugar central de la tradición política radical a la revolución que le brinda al movimiento su tono trascendente y espiritualizado. Rescatar a la nación de los errores y enfrentar los crímenes del régimen implicaba restablecer el imperio de la ley que se sostenía además sobre principios morales. Cito aquí a Ollanarte: "Si un gobierno de ley es la moral, una oligarquía, por contraposición, es la amoralidad". Fin de cita. En la mirada de Ollanarte, únicamente una presidencia de polituración podía proveer el brazo enérgico, lo que llamaría la diestra de Júpiter capaz de contener las turbulencias surgidas de los movimientos pendulares ocasionados por el paso de la, cito, oligarquía cerrada a la vida libre. La presidencia, por otra parte, debía ser considerada un comienzo, no un punto de llegada. Treinta años de régimen habían provocado cambios fundamentales en la sociabilidad y un nuevo gobierno debía introducir una política de revisión completa en los hogares, en la vida social, en la prensa. Nos sorprende en este sentido el carácter amoral que Llanarte designa a los círculos oligárquicos del régimen. ante de este panorama, la reparación no debía restringirse entonces al orden político, sino extenderse a todo el conglomerado colectivo, a las instituciones públicas y privadas. En un registro similar se ubicaba el ensayo de José Bianco, La doctrina radical, aparecido en 1927. Este libro recuperaba el derrotero del radicalismo desde la oposición a la gestión de gobierno y ofrecía un intento de brindar cierta profundidad teórica al movimiento político al tiempo que hacía un balance de los años en el poder. Bianco ofrecía en su ensayo una defensa detallada de la gestión radical en diferentes esferas, pero la hacía sin dejar de apelar constantemente al recuerdo de la misión primera del radicalismo trazada desde los movimientos revolucionarios de la década de 1890, es decir, la regeneración política y el programa de reparación institucional. Los puntos de partida y los conceptos orientadores buscaban así llamar la atención sobre el peso que el materialismo corruptor y el desorden introducido por el régimen desde la década de 1880 habían tenido sobre la depresión de las energías cívicas. De acuerdo con Bianco, se debía, en este sentido, recuperar las aspiraciones populares, el alma colectiva, como la llamaría, que era además expresión de una elevada capacidad moral, y vigorizar el sentimiento moral y nacional para dar una nueva vida a las instituciones y mirar con optimismo al porvenir bajo la guía del patriotismo. De esta manera, la reparación institucional y el concepto de moral política sancionada por la Unión Cívica Radical aparecían como dos cuestiones inseparables. Separarlos significaba enfrentar el riesgo de retroceder a los abusos y propotencias del régimen. Entre el 80 y el centenario, una variedad de actores habían hecho uso del término oligarquía. Funcionarios políticos, periodistas, publicistas. Si bien la aplicación del concepto podía advertirse en períodos también previos, la consolidación del Partido Autonomista Nacional en el poder a finales del siglo XIX dio lugar a una multiplicidad de apropiaciones del término que ponían el foco en el rol de las élites dirigentes, en el funcionamiento de los mecanismos electorales, en el gobierno de las provincias y en el entramado institucional. El carácter oligárquico asignado a un conjunto variado de actores, gobernadores, dirigencias provinciales o nacionales, mayorías parlamentarias, autoridades municipales, ...que recurrían a una diversidad de herramientas que llevan desde la ingeniería institucional... ...al establecimiento de aceitadas máquinas políticas, serían uno de los núcleos centrales... ...de la crítica reformista o regeneracionista de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La preocupación de, eh, por los obstáculos, aparentemente cada vez más importantes... ...que las facciones y grupos opositores debían enfrentar en los espacios provinciales... ...se advierte, por ejemplo, en los textos de José Nicolás Matienzo y Rodolfo Rivarola... Que señalaban con preocupación este avance o un avance inquietante de la oligarquización de la política en las provincias. La apelación al vocablo oligarquía para describir las características y maneras de actuar de las dirigencias se observa no solamente en el discurso periodístico, sino que también permeaba incluso los informes oficiales, en, las, en el caso de las intervenciones federales. O la correspondencia entre amigos políticos. En este sentido, no serían únicamente los partidos nuevos surgidos en la década de 1890, el radicalismo o el Partido Socialista, quienes impugnarían el rol de los gobiernos electores, la monopolización de los cargos públicos en manos de minorías el atropello de las libertades públicas o el nepotismo, sino también las expresiones opositoras que dentro de los márgenes del orden conservador buscaban romper con las situaciones provinciales controladas por los eh, oficialismos. El radicalismo, en sus diversas formas, participó de este clima de denuncias generalizadas sobre la oligarquización de la clase do, eh, gobernante. Eh, y ofreció no solamente un persistente discurso antioligárquico, sino que también construyó estructuras organizativas y solidaridades partidarias sobre las cuales estableció una sólida coalición electoral de alcance nacional, con la cual llegó al poder en 1916. El discurso antioligárquico del radicalismo, eh, lejos de caer en el olvido, adquirió en la década de 1920 una nueva vitalidad como herramienta para advertir sobre la amenaza eh, posible de las antiguas oligarquías ansiosas de regresar al poder o como mecanismo discursivo para disciplinar disidentes dentro del movimiento radical. Nuevamente, en su ensayo de 1927, eh, José Bianco eh, perseguía allí el doble propósito de realizar aquel balance del que hablaba hace un momento y de desplegar los principios fundamentales sobre los cuales se asentaba el imaginario político radical, al menos en su versión intransigente. Bianco exhibía una reconocida trayectoria en las filas del radicalismo desde finales del siglo XIX eh, y formaba parte de, una, de un conjunto, de un grupo de jóvenes profesionales y militantes que habían expresado y dado una voz propia a una sensibilidad y retórica radical que se encarnaba en un clima de época extendido entre los jóvenes y en la sociabilidad universitaria proclive a la regeneración patriótica y moral de la República y de la política. Bianco ocuparía una cátedra en la Universidad de La Plata, eh, pero antes de ello había tenido una activa participación en las filas del radicalismo en los años finales del siglo, del siglo XIX. Como es eh, sabido, ese radicalismo de finales del siglo XIX exhibió una particular preocupación por las características del régimen político y su incidencia sobre las diferentes esferas de la vida social y política. Bianco era parte entonces de este grupo que transmitieron y dieron forma a una serie de concepciones claves en el ideario eh, radical. En ese sentido, no sorprende que algunos de estos elementos centrales también se advirtieran en eh, sus textos ensayísticos dirigidos a polemizar en áreas de la vida intelectual en las cuales identificaba enemigos con características similares a los que percibía en el universo político. Así, tanto después del cambio de siglo como la década de 1920, Bianco exhibió una particular sensibilidad, comprensible, comprensible dado que allí ejercía sus tareas docentes, hacia las formas de ejercer el poder de parte de camarillas de profesores, que controlaban el gobierno de las universidades. Es decir, las dirigencias universitarias caían en la concepción de Bianco dentro de la categoría de aquellas minorías que, haciendo un uso abusivo del poder y recurriendo a los mecanismos habituales del régimen político, es decir, nepotismo, prácticas prebendarias y favoritismo, adquirían un cierto eh, carácter oligárquico y se resistían a un proceso de apertura y democratización de los claustros universitarios. Como llanarte, también Bianco entendía que el proceso de reparación institucional que era crucial encarar contra el régimen y las camarillas oligárquicas se corporizaba en la persona de Irigoyen, que había alcanzado una condición, esa condición a partir del triunfo electoral de 1916. A los ojos de Bianco, no solamente ese triunfo plebiscitario aportaba legitimidad indiscutible al gobierno radical, sino que esa victoria electoral asociada a un pasado mítico de lucha contra el régimen oligárquico, abría las puertas a un proceso de reparación que era simultáneamente un proceso de llegada, pero también el comienzo de una nueva era. En este último sentido, derrotar al antiguo régimen no significaba únicamente la clausura de un estado de cosas, sino que ofrecía además toda la potencialidad de una ruptura fundacional sobre la cual podía construirse un entramado institucional que expresara la voluntad del pueblo, devolviera a las provincias su autonomía agobiada frente a la acción de las oligarquías provinciales y al Congreso su relevancia en el gobierno representativo. Bianco, parafraseando las declaraciones, declaraciones de Irigoyen, concluía que las circunstancias y la elección plebiscitaria concedía al gobierno radical características excepcionales. Por lo tanto, en su, de acuerdo a sus palabras, no podía ser un Gobierno de orden común. Dos fórmulas posibles, sostenía Bianco, se presentaban al nuevo Gobierno para cumplimentar su plan de reparación institucional. La primera parecía como más ambiciosa y más conflictiva, significaba abordar una completa reorganización institucional. Cito, eh, declarando caducas a todas las autoridades nacionales y provinciales. La segunda diferenciaba la legalidad en el orden nacional de la ausencia de ella entre los poderes provinciales. El Congreso de la Nación había sido renovado parcialmente luego de la sanción de la llamada Ley Sáez Peña en 1912, por lo cual se, se sentaban en el recinto parlamentario, observaba Bianco, legisladores llegados como expresión de la voluntad popular diría Bianco entonces, disolverlo habría sido desconocer el origen popular que en parte tenía. El radicalismo había aceptado la ley electoral y competido en elecciones. La elección plebiscitaria de y Goyen y la aceptación del consecuente mandato presidencial por parte de la UCR significaba una aceptación implícita de la legalidad de los mandatos de los electores, perdón, de los legisladores. Con todo. El caso de los gobernadores y de las situaciones provinciales era analizado en el ensayo de José Bianco, La Doctrina Radical, bajo una luz diferente. Para Bianco, la vida política de las provincias se encontraba bajo el control de oligarquías que eran la expresión, el orden local y provincial, de la prepotencia, la corrupción y la arbitrariedad. Sin matices, el panorama arrojaba similares resultados para los diversos espacios provinciales. Dos o tres familias que dominaban el juego político y usufructuaban sus sin límites del presupuesto dado, eh, dando forma a todas las transgresiones morales, transformando al nepotismo en una institución. La reparación institucional y su carga moral positiva, encarnada por la doctrina radical, se contraponía a la tendencia regresiva del régimen. Se trataba, por lo tanto, de desarticular los resortes en manos de lo que llamaba las castas familiares y recuperar la autonomía para los pueblos evitando que hubiera dos soberanías distintas una en el orden, eh, en el orden nacional y otra en el orden eh, provincial. sin embargo la reconstrucción de los poderes en las provincias bajo la herramienta constitucional de las intervenciones federales se encontró con el escollo del congreso que sería interpretado por el radicalismo en el gobierno como evidencia clara de la resistencia de los restos del antiguo régimen. De acuerdo a Bianco, y aquí lo cito, definidas las tendencias antagónicas que existían, exigir al Congreso leyes que autorizasen la intervención de cada una de las provincias que se hallaban sometidas al régimen, habría sido mal lograr el esfuerzo reparatorio. De acuerdo, a, de acuerdo a esta interpretación, las camarillas oligárquicas se resistían a aceptar eh, la dinámica colectiva expresada en la doctrina radical y mirando hacia el pasado obstaculizaban el avance de las mayorías populares. El radicalismo no participaba en general de un diagnóstico que había eh, sido bastante, que había permeado eh, parte de la intelectualidad eh, de los publicistas eh, en torno al centenario sobre la, una valorización del parlamentarismo como forma alternativa de gobierno. Sostenía que el funcionamiento, el radicalismo sostenía que el funcionamiento institucional se restablecería una vez desplazados los gobiernos electores. Y restablecida en toda su dimensión la voluntad popular. En este sentido, el radicalismo sí había participado de un cierto ambiente favorable a la crítica a la legitimidad de los legisladores. Recordemos, por ejemplo, en la correspondencia de Roque Sáenz Peña, cuando describe a la composición del Congreso como a una oligarquía reinante en el Congreso. Y sí había participado de esa crítica de las prácticas eh, parlamentarias, tal como se veían concretadas. Estas en los frenos a la acción de los gobiernos eh, nacionales, la relación estrecha entre los representantes con las oligarquías eh, provinciales. De manera significativa, entre los apoyos al llamado golpe de Estado de 1908, la, el cierre del Congreso eh, y ocupación del Congreso de parte de Figueroa Alcorta, se encuentran entre esos apoyos algunos ejemplos de eh, periódicos de fil eh, filiación radical intransigente. Los estudios sobre el Congreso durante la República Radical han coincidido en señalar las dificultades que encontraron los gobiernos radicales entre 1916 y 1930 en la concreción de una agenda parlamentaria propia. Son conocidos los motivos de conflictos recurrentes que enfrentaron al Ejecutivo con el Poder Legislativo durante el primer gobierno de Irigoyen su resistencia a asistir a sesiones de apertura del Congreso, la controversia sobre las facultades de la Cámara para interpelar a los ministros de Gobierno, las disputas sobre la interpretación del artículo 63 de la Constitución Nacional, la laxa amplitud con que el eh, Ejecutivo decidía intervenir a las provincias durante el receso parlamentario. Quienes simpatizaban con el presidente Irigoyen interpretaban estos y otros conflictos Relativos a la, agenda, a la agenda legislativa del Ejecutivo, a la luz de aquella narrativa que giraba alrededor del concepto de la reparación institucional. En mi vida y mi doctrina, Irigoyen trazaba eh, esta línea de análisis que enfrentaba nuevamente, de manera poco sorpresiva, a la regeneración con las oligarquías. Coincidiendo con esta mirada, para Bianco, la elección plebiscitaria del presidente significaba un paso decisivo en la derrota de la oligarquía feudal, que enfrentaba a la voluntad popular y sostenida en el control de algunas situaciones eh, provinciales y bancas parlamentarias, resistía al desalojo de, eh, de sus posiciones. Idealmente, eh, el programa de reparación institucional llevaría a una transformación completa de la lógica de los gobiernos electores, terminando con los jardines secretos a los que accedían presidentes, gobernadores y legisladores durante el régimen y reformulando, de acuerdo a Bianco, la función de las intervenciones federales que dejarían de ser procedimientos de disciplinamiento de las oligarquías provinciales. la irrupción de la UCR y la concreción de la soberanía popular brindaría una vitalidad nueva, decía Bianco, a la vida de la democracia, lejos de las imposiciones oficiales. A pesar de los temores de quienes frecuentaban lo que Bianco de, eh, describía como centros aristocráticos, las tormentas de comité, decía Bianco, y el vendaval de las asambleas expresaban toda la intensidad de las contiendas democráticas. Como una historiografía política de las últimas décadas ha demostrado, eh, ha demostrado este, significativamente, el panorama que emergió luego de la sanción de la ley Sáenz Peña y del ascenso del radicalismo a la presidencia fue considerablemente más complejo. Las apropiaciones del término oligarquía no se agotaron ciertamente en la dimensión moral ni en la dimensión política y su introducción en los, disputos, en los, perdón, en los dispositivos discursivos abandonó a veces fácilmente el escenario ideal asignado a la concreción de la soberanía popular. En principio funcionó también para disciplinar o individualizar a quienes protagonizaban desgarramientos y apostasías, es decir, los traidores, tanto en la prensa como en la tribuna parlamentaria. Como el periódico Radical La Calle iba a cocinar en septiembre de 1929 en un contexto de profundos antagonismos, la actitud combativa no se debía recibir, eh, reservar únicamente a lo que llamaba los oligarcas, sino también dirigirla hacia quienes se convertían en instrumentos del régimen. Al decir de Hipólito y Gómez en los enfrentamientos entre personalistas y antipersonalistas, quedaban individualizados también los oligarcas de Boina Blanca. Significativamente, las disputas internas de los radicales a nivel nacional y en las provincias en torno a la herencia y a la identidad política podían ubicarlos en campos enfrentados, pero en algunos casos esas múltiples fracciones del universo radical no abandonarían a pesar del repudio al liderazgo eh, irigoyenista, como por ejemplo se advierte en el lencinismo y el cantonismo, digo, no abandonarían tanto la dicotomía discursiva entre pueblo y oligarquía, como tampoco algunos de los elementos centrales del llamado obrerismo irigoyenista. El radicalismo en el poder no abandonó entonces el discurso antioligárquico de las décadas previas, y si bien se observaría una reformulación, esta se dirigió a proveer de argumentos a la política provincial en sus conflictos con las situaciones provinciales y el Congreso. En este sentido, 1916 no sería interpretado como un punto de llegada ni de clausura, sino como un paso trascendental en el proceso de reparación institucional, una ruptura fundacional que, con la concreción de la voluntad del pueblo, pusiera un punto final al dominio de las oligarquías provinciales, y las camarillas que alejaban al Parlamento de las mayorías populares. Este era, sin dudas, un radicalismo más predispuesto a una misión reparadora de las instituciones que a aceptar las variantes de la, de la deliberación legislativa con los restos del antiguo régimen y a encontrar salidas negociadas a posibles conflictos entre los poderes. Una postura, la del Gobierno de Marcelo Tedalviar, de mayor predisposición hacia la esfera propia de acción del Congreso y en principio con mayores posibilidades de alcanzar un consenso amplio sobre la agenda legislativa, no lograría sin embargo sacar de su inoperancia al ámbito eh, parlamentario, que se destacaría más como caja de resonancia de los conflictos facciosos y como espacio de consolidación de identidades políticas que como una efectiva máquina de legislar. Muchas gracias, Martín. Bueno, eh, voy a presentar entonces eh, a Rollo Ora, eh, quien tomará eh, a continuación eh, la palabra. Rollo es profesor de historia por la Universidad de Buenos Aires y doctor en historia por la Universidad de Oxford. Es investigador principal del CONICET, profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y profesor principal de cátedra de la Universidad de San Andrés. Es autor de numerosos libros, entre los que se destacan Los terratenientes de la Pampa Argentina, Una historia social y política, 1860-1945, Los estancieros contra el Estado, Historia Económica de la Argentina en el siglo XIX. Una familia de la élite argentina, los cenillosa, en colaboración con Leandro Lozada. Un libro reciente, ¿Cómo pensaron el campo los argentinos? Y su último libro con Pablo Verchunov, La moneda en el aire. Conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles. Roy, tenés la palabra. ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Muchas gracias a la academia por la invitación. Es, es un honor estar acá. Eh, me toca hacer algunos comentarios sobre el, el trabajo de Martín eh, en torno la, al problema de la relación entre oligarquía y radicalismo. Y lo que Martín hace es un recorrido por el concepto de, de oligarquía con la solvencia y la solidez que suele exhibir Martín en sus trabajos en, y en el estilo de Martín. Se enfoca en el mundo de la alta política y le interesa sobre todo la, la, ma, le interesa más la producción de ideas y de visiones eh, antes que su recepción y su apropiación. Y en este trabajo en particular el foco está puesto en la manera en que este vocabulario oligarquía aparece en la, en los discursos de la dirigencia política, de publicistas, de un arco bien amplio que va de 1890 hasta 1920. Eh, en el trabajo de Martín, entiendo yo, se presentan, se analizan, se encuadran estas distintas representaciones del fenómeno oligárquico en torno a dos, eh, dos conjuntos, ¿no? que son, una, una, por un lado, la crítica moral a la oligarquía, por otro, la crítica política a la oligarquía. Estas son las dos conceptos con los cuales interpreta la evidencia histórica. Arranca, por supuesto, el fondo de la, de la argumentación de Martínez, es que la idea de que la política en Argentina está bajo el imperio de una cierta oligarquía recorre el siglo XIX. La presencia de la palabra oligarquía recorre la historia de la República. Avanza en la huella del universo de ideas forjado en el, en el, en el marco de esa tradición política. Y dice Martín, ya se puede ver en la década de 1820. Pone algunos ejemplos, uno podría abundar en esa línea, pero sobre todo Martín se concentra en el periodo que arranca en el 90, que es el periodo de, ¿no? el periodo de cambio de siglo. Eh, y ahí lo que muestra es que eh, cuando se enfoca el problema en torno a esos años, los años 90, eh, la crítica moral a la oligarquía tiene mucha relevancia, alcanza de hecho una nueva cota, un nuevo umbral. ¿Por qué en el 90? Dice Martín, entiendo yo, porque entonces la tradición republicana sigue siendo muy vigorosa, eh, sigue siendo tan vigorosa como un par de décadas atrás, pero además el fenómeno está, si quieren, acentuado porque ese tipo de crítica encuentra un terreno fértil para desplegarse como consecuencia de la crisis del 90. Ese gran simpronazo que experimenta la vida pública argentina en esos años. Es un tema conocido, tiene otro, otro capítulo muy importante en otro registro que se conoce, por ejemplo, como el ciclo de la bolsa. En la literatura tiene una enorme centralidad, comenzando por el trabajo de, de José María Miró, La Bolsa, y siguiendo por otros como el de Ocantos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esta primera temática, la crítica moral a la oligarquía. Que dice Martín, entiendo yo, tiene un reverdecimiento hacia en los años de ascenso radical. Y ahí lo, ilu lo ilustra con varios ejemplos, uno muy importante, el de Horacio Ollanarte. Pero creo yo, el texto también parece decirnos que en el nuevo siglo este discurso, esta, esta visión moral de la oligarquía pierde fuerza y, por supuesto, el radicalismo en alguna medida sigue expresando esta visión moral de la política, la causa contra el régimen, visiones polarizadas diagonales de la vida pública, eh, inevitablemente eh, tienden a, a enmarcarse en esta perspectiva, pero aún así, creo yo, eh, lo que sugiere Martín es que estas visiones pierden peso en el nuevo siglo. Y detrás de esta declinación, yo creo que podemos percibir el imperio de concepciones más modernas de lo social y de lo político. El problema argentino ya no se formula en términos de corrupción de la República, una corrupción que tiene una base moral. O que nace de una sociedad corrompida, sino que quienes observan el fenómeno oligárquico en el nuevo siglo lo ven sobre todo como un fenómeno eminentemente político, como un producto del propio proceso político, y por supuesto, esto no requiere una, una decadencia moral para corporizarse. Más bien, lo que estamos viendo es reflexiones sobre eh, cuán defectuosa es la competencia política, cuán cerrado está el acceso al poder. Pero eso, que habla de la normalización de un régimen, si se quiere, se resuelve en la mayor parte de los casos, no en todos, no, no, no en el radical, por ejemplo, no en algunos voceros radicales, no tanto con regeneración moral, sino más bien con reforma política o institucional. ¿sí? Entonces, esta nueva visión lo que nos está diciendo es, nos eh, está reflejando la, la estabilización de un régimen excluyente que ya tiene una cierta trayectoria, que ya está maduro y para muchos también anquilosado, ¿sí? que se reforma no con, con nuevos actores sino con nuevas reglas. ¿Sí? Me interesa explorar dos o tres cuestiones a partir de este argumento de Martín. La primera es que eh, el trabajo de Martín me parece remite a cierta especificidad del fenómeno oligárquico argentino de la manera en que ha sido retratado. Cuando uno mira la manera en que ha sido retratado en otros países de América Latina eh, advierte que las críticas a la naturaleza oligárquica del régimen político, fin de siglo, comienzo del siglo XX, suelen ver a, los, a estos actores, a los actores que protagonizan eh, el control del poder, como figuras poderosas en la vida política, pero a la vez también en la vida económica y social. ¿Sí? Es, es mucho más frecuente encontrar, entonces, más que en Argentina, explicaciones del fenómeno oligárquico como un fenómeno socialmente enraizado. No es el caso del argentino, por lo menos no es el caso entre los autores que Martín toma, eh, y me parece eh, no, es el, no es esta la visión que Martín hace suya. ¿sí? Tenemos acá sobre todo una, una oligarquía política, pero por supuesto hay otras líneas de interpretación, incluso contemporáneas. Eh, que todavía hoy tienen algunos seguidores que conectan más directamente sociedad y política. Es la que representa en ese tiempo, por ejemplo, el socialismo de Juan B. Justo y los que en la senda de las contribuciones de este autor exploran el problema a partir de la categoría de oligarquía terrateniente. ¿Sí? Sabemos que esas visiones están matrizadas por cierto instrumentalismo y hoy en general no nos resultan muy convincentes. Pero, yo creo, una pregunta interesante es si esas visiones eran atractivas para los contemporáneos. Esto es, si los contemporáneos creían que la Argentina, que es Argentina oligárquica, estaba gobernada por algo así como por una oligarquía no solo política, sino también propietaria. ¿Sí? Una, una oligarquía nacida del seno de una oligarquía propietaria. Tenemos, por, hace, por suerte, hace muy poquito un trabajo que nos ayuda a avanzar en la comprensión de este problema, para un periodo anterior, pero me parece muy relevante para este periodo, el libro escrito por Beatriz Bragone, Eduardo Míguez y Gustavo Paz, los tres están acá, La dirigencia política argentina, ¿sí? que responde a esta pregunta que acaba de hacer en líneas generales, con algunas consideraciones específicas, responde que no, ¿sí? que no, la Argentina tiene una clase dirigente que se recluta entre los sectores más educados, eh, al que los que vienen de más abajo no hayan, no hayan sencillo acceder. Pero muestra también que los ricos no están sobrerrepresentados en la vida pública. O los más ricos no están sobrerrepresentados en la vida pública. Es una sociedad que celebra el mérito. Eh, que por cierto está muy lejos de ser una sociedad democrática, pero es una sociedad en la que la élite dirigente no puede ser pensada como una oligarquía reclutada en la cumbre de la sociedad. Quisiera, eh, un poco en esta línea, explorando esta línea, eh, evocar dos episodios conocidos que sirven para respaldar esta línea de razonamiento, para calificar en un punto esta línea de razonamiento. Y me voy a centrar sobre todo en la situación en la provincia de Buenos Aires. El nudo del problema político argentino, como se dice a veces. Eh, 1911, 1912, eh, los grandes propietarios de la provincia de Buenos Aires se dan una organización política. Fundan un partido que se llama Partido Defensa Rural, creado en los salones de la sociedad rural argentina. ¿Y lo hacen para qué? Sobre todo para desafiar a la clase dirigente, para la, desafiar a la oligarquía dirigente. Es decir, el argumento fundamental de quienes se movilizan políticamente en las mayores fortunas de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina lo hacen no tanto para eh, enfrentar intereses sociales o políticos eh, organizados en el plano o que tienen en, un enraizamiento social, sino que eh, lo hacen para combatir amenazas que provienen de la cumbre del Estado. Por supuesto, esto está motivado por cuestiones referidas al gasto público, pero por detrás hay, como siempre, una, comodidad, una incomodidad mayor con cómo funciona ese orden político. Esa fuerza propietaria nace para combatir una élite política definida por esos propios propietarios como una oligarquía. ¿sí? ¿Cómo le fue? Sabemos que le fue mal. Le fue mal en las urnas. ¿sí? Fue ampliamente derrotado. Y cuando uno ve las razones que, eh, que invocan los hombres de la sociedad rural, eh, está claro que en su representación de problema, clase propietaria y oligarquía política son dos mundos aparte. Segundo episodio que quiero, al que quiero hacer referencia, dos años más tarde, por primera vez la Unión Cívica Radical presenta una lista en las elecciones bonaerenses. No había competido en 1912. ¿Sí? Envalentonada por sus triunfos en la capital federal y en la provincia de Santa Fe, decide competir en Buenos Aires. ¿Sí? Y lo hace presentando una lista muy singular, que es una lista de notables, de notables de la vida económica y social. En un trabajo reciente eh, de Francisco Reyes, que se llama Boinas Blancas, Reyes muestra que todavía Irigoyen no es el dueño del partido pero sí es el dueño del partido en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Ahí manda y ahí lo que decide es armar una lista en ese distrito crucial, el más gravitante del país, eh, y luego de una abstención de 15 años, una lista con figuras muy eminentes. A punto tal es eminente que eh, esa boleta va a estar encabezada por Leonardo Pereira Iraola, que es probablemente el, el mayor terrateniente del país, o el, la figura más... Eh, más caracterizada de ese mundo social. ¿sí? A punto tal, lo es, o ese nombre, evoca ese mundo que, en la única expropiación importante que hizo Perón veintitantos años más tarde, decidió sacarle su estancia, ¿no? San Juan, para convertirla en, la, eh, en el parque de los derechos de la sanidad. Era un emblema del de alto mundo social. ¿sí? Bueno, y entonces ahí eh, Leonardo Pereira Iraola va a. Eh, encabezando esa lista de notables. Y el mensaje político de la Unión Ciber, que la Unión Cívica Radical quiere transmitir al electorado, para mi gusto es bastante claro, es, de este lado está la sociedad, representada por sus figuras más valiosas y conspicuas, enfrentando a quién? A una clase dirigente enquistada en las instituciones de la República. Porque efectivamente la lista conservadora tiene grandes nombres también. Tiene grandes nombres, pero son eminencias de la vida política, mayormente. Más de la, mucho más que de la sociedad y de la economía. ¿sí? Son nombres como Mariano de Bedia, Alfredo Chagüe, Marco Avellaneda, Nicolás Avellaneda, Mariano de María. ¿sí? Y me interesa ver esto. ¿Qué dijeron los votantes frente a esta eh, opción? ¿Cómo se pararon en esa, en esa opción? Bueno, el conservadurismo ganó, pero no por tanto. 63.000 votos contra 57.000. Es una victoria que revela que el dominio del conservadurismo sobre el escenario político bonaerense no es completamente artificial. Pero considerando que es la primera vez en más de 15 años que la Unión Cívica Radical se presenta a elecciones, bueno, la opinión contemporánea dice: no lo han hecho tan mal. Si siguen así, les va a ir mejor. Y lo que más me interesa de todo eso es que es una elección donde hay un sistema de tachas. ¿sí? Y esto nos permite ver quiénes fueron los más votados en cada lista. Y lo interesante es que dentro de la lista radical, Pereira, Iraola, Leonardo Pereira Iraola fue más votado, es el que más eh, sufragios cosechó, varios miles más que otros miembros de esa lista de apellidos menos eminentes. Conclusión, entonces acá Irigoyen no se equivocó al poner a un emblema del alto mundo social como mascarón de prueba de una lista antioligárquica. Eh, los votantes guanagrenses valoraron de manera positiva una figura como Leonardo Pereira de Ola, como la contracara de eh, una oferta electoral como la que representaba el Partido Conservador. Es decir, no establecieron una conexión negativa entre riqueza y poder, ¿sí? entre el predominio en el plano social y participación política. Más bien promovieron esto. Algo de esto decía Leandro. Eh, creo o es compatible con algunas cosas que decía Leandro hace un rato, ¿no es cierto? Lo que los votantes parecían decir es: deseamos que haya más ricos en el Parlamento, o por lo menos, no necesariamente los más ricos, pero más personas parecidas a eh, Leonardo Pereira, ¿sí? a los que, al que prefieren respecto a personas de cuna más humilde. ¿sí? Es decir, ¿esto qué nos, nos está diciendo? Me parece a mí que todavía en esa Argentina de la década de 1910, los que querían explotar el sentimiento antioligárquico tenían que apuntar sus cañones contra la clase dirigente, contra la élite política, mucho más que contra la élite social o, o la élite socioeconómica. ¿no? Eh, y eso explica también por qué este es un discurso bastante frecuente. Cito un personaje que también eh, ve las cosas desde este ángulo, Carlos Guerrero, muy, otro gran propietario, dice, 1912, con se sanciona la ley de espeña, con la que está muy contento y, y muy a favor, dice... Las oligarquías no son de esta época, ya no las necesitamos. No son de esta época de tantos progresos materiales como intelectuales. ¿sí? Creo yo que esto cambió definitivamente en los años 30. Me parece que ese es el momento en el que se produjo esa inflexión decisiva donde ya figuras como Leonardo Pereira no solo iban a ser malos parlamentarios, sino que mucha, mucha gente iba a considerar que no tenían que estar en el Parlamento. Finalmente, último punto. Como yo soy una historiadora y que le interesa más el plano de las prácticas y en particular el, el funcionamiento del sistema político, eh, más que el de las representaciones, me pregunto qué pasó con esa oligarquía política que todavía en 1914 parecía en condiciones de dar batalla electoral. Esa oligarquía que estaba integrada por nombres como los de Marcelino Ugarte, Mariano de Bedia, eh, Los Avellaneda, De María, etcétera de qué manera esos notables de la vida pública vieron afectadas sus posiciones como resultado de la instauración de un régimen signado por la incertidumbre, por mayor transparencia y por tanto por incertidumbre, son los resultados electorales, un régimen mucho más abierto y competitivo, que premiaba sobre todo, por supuesto, las funciones electorales y la capacidad de atraer votantes que hasta ese momento les habían dado la espalda a la vida pública. Y para ensayar una respuesta, tenemos un trabajo muy bueno de Pablo Fernando Sirusta, algunos de cuyos argumentos voy a tomar. ¿Sí? Al abordar este periodo, hay trabajos que miran esa transición, ese, ese avance a, que va a poner el radicalismo en el centro del escenario, enfocando en las supervivencias, por ejemplo, expansión de redes clientelares, o que subrayan eh, que la calidad de las prácticas electorales no mejoró de la noche a la mañana, supervivencias. Yo creo que todo esto es cierto, pero si uno enfatiza demasiado ese ángulo, se pierde de vista algo importante, y eso importante es la gran transformación que sufrió el sistema político después de 1916, 1912-1916. Redes clientelares y prácticas políticas repudiables siguieron existiendo, las conocemos hoy, ayer veíamos al ministro Cautopodis incurriendo en alguna de ellas, pero su significación y sobre todo su peso relativo cambió, ¿sí?, y quedaron entonces esos aspectos cuestionables como aspectos secundarios, me parece, del nuevo, del nuevo régimen político marcado por la incertidumbre electoral en que iban a triunfar los actores que, me que, me que mejor lograran atraer la atención de los empadronados. Y digo dos cosas sobre las implicancias de este argumento general para el mismo escenario que estaba describiendo recién implicancias en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país. No el único que hay que atender, pero uno que yo conozco con alguna eh, profundidad. Eh, sabemos que es, es el, la provincia que tiene, un, un, desde el punto de vista político, un sistema muy complejo, porque hay tres tipos de actores en el mundo de, la, eh, de los actores políticos de peso. La dirigencia que proviene de la capital federal, eh, la élite de la capital federal, los metropolitanos, tradicionalmente denominados como los metropolitanos, los platenses, los que construyen su capital político en la capital provincial y que están creciendo al calor del crecimiento de la plata, y finalmente lo que unas décadas antes se llamaba rurales y que con el ascenso demográfico y social de la provincia en su conjunto comienzan a llamarse provincianos o... Eh, Políticos locales, ¿no es cierto? Eh, y lo que me interesa marcar es que en este escenario la centralidad de los recursos intelectuales, la capacidad oratoria, es decir, el tipo de competencias y capitales que eran tan importantes para esa oligarquía que describían eh, eh, Bragón y Miguel y Paz en su trabajo, eh, perdió relevancia, perdió mucha relevancia. Eso yo creo quedó de, demostrado sobre todo de que el Partido Conservador fue desalojado del poder como consecuencia de la intervención federal de ese año. Perdida la plata, sin, este, sin contar con el poder disciplinador, pero también con el del auxilio de la Casa Rosada, el conservadurismo, digamos, el lugar donde esa oligarquía, que es en, en la casa de esa oligarquía, para decirlo rápido, entró en un estado de crisis en la que sus propias tensiones... Eh, adquirieron mucho relieve, se expusieron a la luz. Tensiones, sobre todo, entre, qué? entre la, esa dirigencia política, esa oligarquía, y los actores que se apoyaban en los distritos provinciales. 1917, un medio de la tercera sección electoral, se llama La Comuna, muy importante la tercera sección electoral, hace referencia a la gran tensión en el seno del conservadurismo con estas palabras: dice, eh, los metropolitanos tienen habla. Saben hablar, ¿sí? Saben hablar en el Parlamento, por ejemplo, pero eh, ellos, es decir, nosotros, nosotros, está hablando en tercera persona, pues se refiere a, a las dirigencias locales, tienen votos, ¿sí? Es decir, eh, una disputa entre los que tienen habla y los que tienen votos, cita, siendo más indispensables estos últimos, los votos, ahora y siempre, que el habla. Esto es. 1917, el Partido Conservador se ha convertido en un partido en el que se enfrentan quienes hablan bien contra aquellos que ganan elecciones, que tienen más capital electoral. Y las consecuencias de esto me parece son bien evidentes. En primer lugar, lo podemos ver en su impacto sobre las estructuras políticas partidarias. Primero, miremos rápidamente la Junta Electoral, el máximo órgano del Partido Conservador. ¿Cómo era esa junta electoral en 1908? Para tomar un año al azar. Estaba integrada presidente Máximo Paz, vicepresidente Manuel Gonet, vicepresidente Santiago Luro, vicepresidente Ezequiel de la Serna. Es decir, todas figuras metropolitanas de mucho prestigio. En 1920 hay una renovación, después de algunos traspiés electorales del partido, ¿no es cierto? Y, de acuerdo al diario El Día de la Plata, los metropolitanos, ciudadanos muy expectables, dice el diario El Día, como Adrián Escobar, José Arce y otros tantos, se quedaron afuera. ¿Sí? Ahora, la Junta Electoral del Partido Conservador de la provincia está dominado por hombres de verdadero caudal electoral en el distrito, dice eh, el diario. ¿Sí? Y en efecto, los metropolitanos fueron barridos y los cuatro cargos de mayor responsabilidad quedaron en manos de dirigentes platenses. Menciono los tres más importantes: Rodolfo Moreno, muy importante, dirigente de La Plata. Manuel nieco también de la plata y uno de lo que todavía no se llamaba el conurbano pero nosotros ahora conocemos con ese nombre Alberto Barceló vicepresidente segundo del, eh, del partido conservador esto es por primera vez en su historia y como resultado del impacto de la competencia democrática y del tipo de liderazgos que este tipo de competencia promovía, el partido gobernante de Buenos Aires había excluido a los notables metropolitanos, que habían sido el corazón de esa oligarquía, de los cargos directivos más importantes del partido. ¿Sí? Y estas posiciones ahora estaban ocupadas por personajes vinculados a las estructuras políticas provinciales. Fin de la oligarquía dentro del Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires. El peso de las estrategias de legitimación democrática estaba siendo mella en el Partido Conservador. Y esto, por supuesto, inevitablemente iba a traer consecuencias eh, porque este incremento del peso relativo de los hombres que eran capaces de ganar elecciones no podía sino tener un correlato en el plano de las candidaturas a cargos nacionales. Cargos nacionales que hasta entonces siempre le habían estado vedados a los hombres de la provincia. El primer indicador de esto, la candidatura de... Una persona que prácticamente no sabía leer ni escribir, Alberto Barceló, a diputado provincial en 1916. El primer diputado provincial, el primer diputado por Buenos Aires que rompe el techo de cristal que hasta entonces había impedido que los hombres nacidos en la provincia, criados en la provincia, que habían hecho carrera política en la provincia, llegaran al Parlamento Nacional. El primero, pero no el último. El nuevo criterio de selección fundado sobre el poder de fuego en las urnas. ¿Sí? Un criterio de clara impronta democrática hizo que en listas posteriores esto avanzara. ¿sí? Y ahí tenemos otros nombres. Alberto Barceló, Luis Huersi, eh, Ángel Pintos, Luis Grisolía, Felipe Castro, un dirigente de Lomas. Ya estoy, un minuto. Sí. Eh, Alberto Meduz y otros tantos. Y ahora entonces esos grandes nombres de la vida pública de Buenos Aires. No desaparecen completamente, pero sí se tienen que mezclar y están políticamente subordinados, sobre todo en el momento electoral, a estos nombres. Sigue sí, habiendo figuras como Antonio Santa Marina, por supuesto, pero tienen que convivir en una sala donde los modales ya son otros. Si recordamos el tipo de dirigentes locales... Este tipo de diligentes locales había sido sistemáticamente excluido en los años del centenario es un cambio de enorme magnitud. El partido conservador ya es un animal muy distinto al de pocos años antes. El partido de que hacía su, descender su linaje de Alcina y de Pellegrini, de los constructores del Estado argentino, ya no tenía al frente una oligarquía. Y el que lo percibió, o por lo menos yo recojo este testimonio, fue el perceptivo. Rodolfo Rivarola, que nos ofrece un buen testimonio de esto. Dice Rodolfo Rivarola en su revista, la revista Argentina de Ciencias Políticas en 1924. Dice, en otros tiempos ocupaban la escena los elementos sobresalientes de la capital eh, de la nación. En los actuales, los innumerables pueblos y ciudades diseminados en nuestra campaña tienen representación en la legislatura. El sol que iluminaba de arriba abajo, hoy ilumina de abajo arriba, lo que quiere decir que el pueblo, como el sol, manda su luz en todas direcciones. Termino con esto. ¿Qué significa esto? La idea de oligarquía ya había perdido significación como categoría para interpretar los problemas políticos del país. En la década del 20 ya había perdido significación. ¿Sí? En particular... Ya había perdido significación para entender la naturaleza o las características dominantes de la élite dirigente. Como muestra Martín, el concepto iba a tardar en morir, pero, y creo que esto Martín tiene razón, ya no designaba un actor político de perfiles nítidos, sino que servía, ante todo, para denunciar y hostigar a los rivales políticos. En la universidad, en el parlamento, en las provincias, donde fuere, digamos así, entramos en otra historia que ya no es la historia de la oligarquía política como grupo político, sino que es la sobrevida de ese concepto en la imaginación política histórica contemporánea. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias Roy. Continuamos entonces eh, con eh, el comentario de nuestra querida Ana Virginia Percelo, eh, Vicky. Es doctora en, la, eh, por, en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular ordinaria de la Cátedra de Historia Argentina 3 de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del Consejo de Investigaciones de la misma universidad. Cuenta con numerosas publicaciones, entre las que de, dedicadas al tema del radicalismo. Entre las que destaco las siguientes: El radicalismo en crisis, 1930-1943, El partido radical, gobierno y oposición, 1916-1943, Historia del radicalismo argentino, y también eh, participó en un libro en coautoría con Hilda Sábato, Marcela Ternavasio y Luciano Previtelio. Historia de las elecciones en la Argentina en el largo plazo, 1805-2011. Vicky, te escuchamos. Ver, ¿Me escuchan? Sí. Bueno, gracias Beatriz, gracias por la invitación a, a participar de esta mesa. Eh, me, me gustó mucho leer el, el, Fue un placer leer el, el, trabajo, de, el trabajo de Martín. Eh, no voy a volver demasiado. Eh, Roy ya dijo algunas. Eh, cuestiones sobre esto. Digo, el trabajo de, de Martín se instala en un registro nuevo, en un registro, es decir, un, un problema ya transitado por la bibliografía desde diferentes perspectivas. Martín instala ahí una perspectiva que involucra los lenguajes políticos. O sea, me parece que eh, los usos de ciertos términos, en este caso el término oligarquía, sus derivas, sus transformaciones... Para dar cuenta, por supuesto, que es el problema que él tiene en la mira de las dirigencias políticas eh, entre, entre 1890, digamos, y, y 1930. ¿no? De hecho, el término va adquiriendo connotaciones nuevas. El término eh, va haciendo referencia a cuestiones distintas. Todo depende de cuándo y quién lo use. Y además, eh, ese cuándo y quién lo usa también eh, define otra cuestión que es el otro de la oligarquía. O sea, ¿quién es en cada momento el otro de la oligarquía? ¿Cómo se define ese otro? Que indudablemente no es igual previo al 16 que antes del 16. ¿no? Eh, la otra cuestión que me parece que en el texto de Martín está muy claramente señalada son estos dos, estos dos niveles, digamos, atribuidos a, al término, este doble registro un doble registro a la vez moral y, y, y político, digamos, que inevitablemente, y esto también Martín lo señala, se justaponen, ¿no? O sea, moral y política, sobre todo antes del ingreso de los radicales al poder, están perfectamente justapuestos en los lenguajes políticos de la época, ¿no? Y el punto de inflexión en este texto de, de Martín, que es la, la llegada del radicalismo al poder, supone en el discurso radical, como también plantea el texto, la asociación de la oligarquía con el régimen que el radicalismo viene a destruir. Viene a destruir, pero también eh, hacia adelante, digamos, se transforma en el enemigo a combatir. Y es por eso punto de llegada, digamos, y ese enemigo a, a combatir, digamos, en pos de la restauración y en pos de la regeneración, eh, digamos, está... Y en el texto de Martina me parece que aparece esto muy claramente, por supuesto, están las provincias, está en el Congreso, y también aparece esto más novedoso, digamos, está en la universidad, ¿no? desde el texto de, de Bianco, esas camarillas inquistadas en el gobierno universitario. O sea, a todos esos lugares es donde se supone que el, que el radicalismo tiene que apuntar para destruir. ¿no? Eh, me voy a correr de la perspectiva de, de Roy, no porque la rechace, al contrario, sino porque eh, me gustaría quedarme en el plano del lenguaje político, en el, plano de, en el plano de las ideas, e incorporar a otro actor. Martín habla del Congreso, Martín habla de la legislatura, perdón, de, la, este, de las provincias, Martín habla de la universidad. Eh, no, no quiero agregar nada, me parece que está muy bien planteado en el texto. A mí me gustaría referirme a los partidos, es decir a cómo juegan los partidos políticos en esas transformaciones que se dan entre el 12-16 hacia adelante. Esto que Natalia hoy en su presentación habla, definía como democracia de partidos. ¿no? Eh, los partidos de hecho, desde el 90 en adelante, vienen haciendo un camino que va del rechazo a ser admitidos como un mal necesario. Hasta que finalmente so, van a ser aceptados como actores legítimos en el proceso, me parece que se abre con la ley Saez Peña y con la llegada del radicalismo al, al poder. ¿Por qué incorporo a los partidos y por qué incorporo a los partidos en relación al término oligarquía? Eh, a poco menos de un mes del golpe de Estado que desaloja a Irigoyen del poder, eh, Ernesto Palacio publica una nota en la Nueva República que se titula Oligarquías de Comité. Eh, por supuesto, la intención de Palacio en ese texto es, eh, la perspectiva de Palacio es el reemplazo de los partidos o de los políticos por los intereses en términos de, una, de nuevas formas de la, de la representación, ¿no? o sea, eh, intereses reemplazando a los políticos. Pero lo que me interesa acá, que, que dice Palacios para traer, es que lo que Palacios dice es que el votante es un número y es un número dentro del rebaño que los políticos manejan, ¿no? una perspectiva bastante conocida. El Parlamento, dice Palacios, representa los intereses subalternos de los comités políticos y de la casta oligárquica de los profesionales que monopolizan el sufragio, grupo reducido de políticos, siempre los mismos el elenco no se renueva. Es decir, Palacio está, pues, está poniendo la noción de oligarquía para referirse a los elencos gobernantes que provienen del universo de la política, que son los profesionales de la política. El mismo argumento, aunque por supuesto asociado a otras perspectivas que no tienen que ver con la perspectiva más corporativista de, del propio Palacio, eh, digamos, perspectivas que siguen pensando al sufragio como fuente de legitimidad del poder y a los partidos, como en todo caso los encargados de organizar al el electorado, también aparece este argumento a lo largo de las presidencias radicales. Eh, para oponerse al gobierno, como decía Roy, o para dirimir disputas internas, como también propone Martín, dentro de los propios eh, actores políticos. Solo un ejemplo. Los socialistas... Eh, se separan en 1927. Los nuevos, los independientes, dicen de los del pueblo que provocaron en el partido un estado de crónica demagogia y que eso se debe a la camarilla. Eso se debe al gobierno centralizado, nepótico, oligárquico del propio partido. O sea, vuelven a tomar el término oligarquía para referir a la casta que gobierna los partidos políticos. Vuelvo rápidamente atrás. Cuando la Unión Cívica está discutiendo eh, la formalización de la organización con el dictado de una carta orgánica, Francisco Barroeta Venía planteaba en ese momento que los nuevos estatutos supondrían un progreso para los partidos cuyo gobierno era oligárquico. Había que superar la oligarquía al interior del gobierno de los partidos. Una personalidad prominente, prestigioso o temida, decía Barrotabeña, o un comité centralista formado de manera caprichosa, irregular y para encumbrar a una persona, gobiernan discrecionalmente los partidos. Es decir, Beña venía a reivindicar la figura partido y venía a plantear que de lo que se trataba era de superar los gobiernos oligárquicos de los partidos. Esa era la perspectiva también de Alén en ese momento, pero no era la perspectiva de muchos. O sea, los partidos recién empezaban a ser considerados legítimos eh, y eso ocurría no sin tensiones. Es decir, las objeciones en ese momento primero a los partidos tenían que ver con que la disciplina iba a anular la deliberación. Es decir, si se votaba en bloque, si se votaba respondiendo a una consigna de partido, esto transformaba absolutamente al Parlamento, sacaba del Parlamento el lugar de la deliberación, eh, digamos, eh, o otra de las perspectivas posibles era que los partidos debían responder a causas que los justificaran, y en ese momento no había causas que justificaran la, la división. ¿no? Esta cuestión fue Tematizada en otras latitudes, digamos ampliamente, Ostrogorki, Mijel, digamos, centraban su argumento en el temor de que los partidos devinieran un fin en sí mismo y que ese fin en sí mismo fuera el uso que de ellos hicieran los grupos dirigentes, las oligarquías. O sea, las tendencias a la oligarquización, decía Mijel en el 11, son inherentes a los partidos políticos. Toda organización lleva en su seno el germen de la oligarquía. ¿No? pero ese no era el argumento que los publicistas argentinos estaban tomando en el tránsito de siglo ese va a ser el argumento que va a venir después digamos en este momento les interesa más bryce que ostro eh, eh, entonces eh, pero sin embargo digo el partido empieza a abrirse camino porque para muchos publicistas y para la prensa a, a fin de siglo el pueblo el otro de la oligarquía no podía ser más que concebido dividido en partidos. Estoy citando a Vicente Gallo, pero podría citar a otros publicistas en, en ese momento, a Stanislao Ceballos. O sea, Stanislao Ceballos en ese momento es otro de los que está reivindicando la forma partido y está planteando que los partidos tienen que ser orgánicos, disciplinados y permanentes. O sea, está articulando este deber ser de fines del siglo XIX en torno a, a, los, a los partidos políticos. El problema cuando se está por dictar la Ley Sánchez Peña ya no son los partidos, sino la ausencia de partidos. O sea, el problema que los publicistas y la prensa se plantean es que no hay partidos orgánicos, permanentes y de principios, ¿no? Eh, partidos que sobre todo puedan asumir una labor pedagógica en torno a la construcción hacia adelante, a lo que se viene a partir de la sanción de la Ley Sánchez Peña. Bueno, todos conocemos el recorrido, la incertidumbre que generan las elecciones del 16, la decepción rápida, digamos rapidísima, después del triunfo radical. Eh, en realidad triunfa el irigoyenismo más que la totalidad del radicalismo, es decir, aunque Irigoyen no sea el, todavía el jefe único, indiscutido e indiscutible, sin embargo, predomina sobre el partido y ese irigoyenismo, digamos, identifica la regeneración con el partido, el partido con, el, con la nación, digamos. El otro de la, de la oligarquía es el régimen, el otro de la oligarquía eh, es, es la nación, es una comunidad política una, ¿no?, en la, en la, perspectiva, de, en la perspectiva de irigoyen, ¿no? Eh, la oligarquía, así como la… el régimen, así como la causa, digamos, no remiten a clases sociales, no remiten a sectores políticos concretos, no tienen nombre en la, en la, perspectiva, eh, en la perspectiva de Irigoyen. ¿no? Eh, personalismo y máquina puesta al servicio del oficialismo. Religión cívica, dice Martín, y máquina puesta al servicio del, del oficialismo de acá para adelante. Esa decepción eh, tiene que ver en algunos sectores de la opinión, con que la ley no alcanzó para modificar las costumbres, o sea, no alcanzó para regenerar, y estaba dejando demasiadas zonas grises, digamos. ¿no? Y entonces, en ese momento, empezaron a entrar una innumerable cantidad de proyectos al Parlamento, un Parlamento que, como bien Martín describe es un departamento donde predomina la inercia digamos donde eh, lo que se legisla es poco y donde el debate político es lo que es lo que predomina digamos. estas leyes digo no se sancionaron pero son importantes para pensar cómo se pensaba desde la oposición el sistema que se estaba in, eh, instaurando con el egoyenismo leyes que apuntaban a cambiar el sistema electoral leyes que apuntaban a a dictar una ley de carrera administrativa para evitar que eh, el encumbramiento, digamos, del partido gobernante en la administración, pero también leyes que tendieran a, eh, a los partidos, o sea, que tendieran a institucionalizar la forma partido, que colocaran al partido dentro de la ley. Esto lo venía planteando ya Matienzo eh, desde 1910, digamos. Pero en este momento empiezan a entrar al Parlamento proyectos en ese sentido, proyectos que en algunos casos son de los radicales, a y este Tamborini, etcétera, etcétera. ¿Por qué institucionalizar la, la vida de los partidos? Porque en el partido reside la selección de quienes van a ocupar el gobierno. Digamos es el partido el, el selector primero, digamos de, de, de las listas, digamos. Y la crítica en ese momento hacia los partidos era que se transformaban en empresarios electorales, repartían en lugar de seleccionar. No había selección sino reparto, digamos. Y esto socavaba el gobierno de los capaces. Esto socavaba la democracia entendida como el gobierno de los capaces. Cito rápidamente algunos ejemplos de estos argumentos para volver a, a mi argumento inicial. En 1922 apareció uno de los tantos libros que escribió Benjamín Villafañe. Bueno, todos aquí conocemos a Benjamín Villafañe fuertemente crítico, digamos, con, con el gobierno y que va a transitar después hacia posturas más cercanas a las de Palacio. ¿no? Eh, ahí, en, en el último dictador, entre tantas críticas que, que Villafañe acumulaba contra el modo en que se comportaba el gobierno irigoyenista, afirmaba que seguía sin haber partidos que lo que había eran facciones, eran círculos. Esos círculos respondían a quienes lo formaban, digamos. Y sostenía que entre el 80 y el 20, 22, no era mucho lo que había cambiado, en realidad el que manda exige sumisión, decía, y el que no obedece a la crítica debe ser perseguido y destruido. No, esto equiparaba, en todo caso, a Roca con Irigoyen. ¿Cuál era la diferencia, dice Villafañe, entre Roca y Rigoyen? ¿Cuál es la diferencia entre el régimen y la causa, digamos? La diferencia es que, en realidad, bueno, Roca dice, no tenía eh, fe en la capacidad del pueblo, digamos, y esa es una diferencia un tanto sustancial, pero eh, formó un círculo, formó un círculo gobernante y formó ese círculo gobernante entre las clases cultas. Eh, seleccionó a los mejores para asistirlo en el gobierno, mientras que Irigoyen seleccionó su, su, a su círculo en el bajo fondo y en el AMPA. O sea, sele, eh, exigió disciplina, exige disciplina ciegue, ciega, perdón, alude a la plebe, pero en todo caso utiliza los mismos mecanismos que el régimen. ¿no? O sea, esta es una crítica que va a ser bastante común, digamos, en estos años de las presidencias radicales. Un ejemplo más y, y voy terminando. Ese mismo año del 22, entre tantos proyectos que entraron a la Cámara, entró un proyecto del exgobernador de Buenos Aires, de Costa, eh, donde Costa proponía, digamos, reformas eh, a la ley electoral. En realidad la propuesta de Costa era volver a la circunscripción. ¿no? Eh, en realidad, ¿qué garantizaba la circunscripción para Costa? La circunscripción... Así como se había propuesto en el 2, eh, garantizaba la presencia del notable local, garantizaba la deliberación en el Parlamento. Deliberación que había sido anulada por los partidos. Digamos, ¿no? eh, eso acabaría con el personalismo, eso acabaría con el presidente elector, eh, eso acabaría con los partidos. O sea, la propuesta de, de, de Costa es volver atrás, digamos, ¿no? Eh, cierro, digo, todos conocemos los argumentos que estuvieron en la base del golpe de Estado de, de 1930. El gobierno, el sistema representativo, republicano, federal estaba subvertido eh, y el gobierno conservaba lo peor del periodo precedente: no personalismo y, y oficialismo. En 1930, Irigoyen era Juárez, ¿no? Eh, pero aún era peor, porque era Juárez más Rosas. O sea, era un demagogo y era un tirano, además de estar subvirtiendo, digamos, los principios constitucionales. Eh, si en todo caso la oligarquía se había enfrentado a la reparación en clave. Eh, digamos a la reparación en clave institucional y también a la, eh, en términos de la regeneración de prácticas y costumbres en clave moral, o sea, estos dos niveles que trabaja Martín, en términos de los opositores esto no había ocurrido eh, y en todo caso esto daba pie a argumentos como a que se profundizaran argumentos como los de Palacio, digamos de que los profesionales de la política habían devenido la nueva oligarquía, habían devenido la casta gobernante. digamos no. habían devenido también un problema a, a superar. o sea, eh, la idea de este, de este recorrido rápido, digamos, eh, tiene que ver con eh, la posibilidad de, de que mires, digamos, eh, en, en, estos, en estos otros lugares también para para, para tu trabajo. Y digo, también la otra cuestión que me parece interesante es seguirlo y llevarlo, eh, llevar la, la, el análisis sobre, sobre los lenguajes políticos en los años 30, porque ahí vuelve a aparecer, digamos, de manera muy diferente. La oligarquía vuelve a aparecer claramente vuelve a aparecer a, 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 a partir del tratado Roca Ranzimán, vuelve a aparecer en boca de los forjistas la antinomia, etcétera, etcétera, pero vuelve a aparecer también recreada de modo diferente y con un otro también, eh, también diferente, ¿no? Eh, creo que eso es todo. Después si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Vicky. Bueno, eh, es, eh, tengo entonces el, el gusto de presentar a maría sáenz-quesada, eh, eh, que completa eh, esta, la participación en este panel. Eh, maría sáenz-quesada es académica de número de esta casa. se licenció en historia en la universidad de salvador. Eh, ejerció eh, la docencia universitaria y también en la enseñanza media, es investigadora, escritora, ha recibido numerosas distinciones, eh, ha eh, sido profesora titular de la Cátedra de Historia de América Latina I de la Universidad de, Bel de Belgrano y también ha dictado conferencias en diversas universidades del exterior. Es autora de numerosos libros que integran... Eh, más de una biblioteca de los que estamos aquí presentes, María, eh, sobre historia argentina del siglo XIX y XX. Entre ellos, recuerdo solo algunos de su enorme producción. Los Estancieros, Mariquita Sánchez de Thompson, Las Mujeres de Rosas, La Biografía de Roque Sáenz Peña y sus dos libros más recientes: 1943, El Fin de la Argentina Liberal, El Surgimiento del Peronismo y El Recién, Recién, Salido 1966, de Ilia Aonganía. María, un honor eh, tenerte con nosotros y te escuchamos con muchísima atención. Eh, muchas gracias, aunque creo que estamos exhibidos ya en tiempo, pero bueno. El, en síntesis, creo que la, la ponencia de Martín Castro no solo proporciona materiales para la época exacta de principios del siglo XX, sino también para comprender mejor el comportamiento de los radicales como gobierno y oposición hasta el presente, así como todo lo referente a las castas familiares en las provincias que subsisten bajo uno u otro signo político hasta nuestros días. Pero no me voy a referir a los temas políticos, sino a los temas de la cultura, que son tan importantes en esta Argentina de hace 100 años, de la cual se ha dicho con razón que se vivía una edad de oro, y en la cual empezaba también a percibirse en el campo cultural la presencia de muchas voces que no eran voceros de la oligarquía o del patriciado o de la aristocracia, sino que empezaban a mezclar y, a, y, a, y a, a recibirse unos y otros en un clima de tolerancia que es digno de remarcarse en esta década. Hay, tengamos, tengamos presente que hace pocos días se conmemoró, que hace exactamente un siglo, Jorge Luis Borges publicó Fervor de Buenos Aires, libro que inicia la serie de sus obras completas y que Inquisiciones, Luna de Enfrente, El Tamaño de Mi Esperanza y el idioma de los argentinos se escribieron y publicaron en esa década feliz. Estos libros del mayor escritor en lengua española del siglo XX y muchas otras creaciones en el campo de la cultura justifican lo que los expertos se refieren a esta época como una edad de oro. Esta sociedad ya no es exactamente la del primer centenario de 1910, puesto que ha incorporado elementos nuevos, como es el voto secreto, universal y obligatorio. Ha recuperado el crecimiento económico después de la Primera Guerra Mundial, ha reanudado la afluencia de inmigración extranjera, ha consolidado una sociedad más educada, alfabetizada, formada en el ideal del patriotismo y del orgullo nacional. Ha vivido la traumática experiencia de la semana trágica de 1919 y ya pacificada está dando lugar a iniciativas culturales notables de las que hablaré ahora. Pero antes me voy a referir a algunos testimonios de época que contribuyen a retratar a los argentinos de los años 20, escritos por visitantes, viajeros, diplomáticos, algunos estuvieron de paso, otros realizaron trabajos o largas residencias en el país. ¿Cómo nos vieron? ¿Qué llamaron su atención? ¿Se interesaron por el funcionamiento de las instituciones políticas, por la economía, la cultura, la educación? ¿Era la República Argentina de entonces el país más original de América del Sur, entre comillas, tal vez precisamente por su falta de originalidad autóctona? En cuanto a la originalidad, menciono al escritor colombiano Vargas Vila, viajero en 1923, que fue lapidario. Señaló la carencia absoluta de originalidad como distintiva de Buenos Aires, en todo, desde sus escritores hasta sus escultores, sus pintores, sus arquitectos, sus revolucionarios y hasta sus limpiabotas. Nada original, nada nuevo, nada suyo. Esta urbe, Buenos Aires, situada entre dos desiertos, el de las aguas y el de las pampas, que entregó el suelo de la patria conquistado por el oro extranjero por pereza, pasividad y fértil. Solo el suelo es argentino. Los habitantes son gallegos, italianos, alemanes. Como se ve, no todo eran flores en materia de visitantes. Un desprecio similar se observa en el conde de Kaiserlin en su visita de 1929. Pero se sabe que el visitante conoce solo una parte de la realidad y que la interpreta según sus afinidades y prejuicios. En los años 1920, la potencia de la economía argentina provoca respeto y admiración en unos. Y envidias y recelos en otros. En su ponencia, Martín Castro se refiere a la crítica que de los cívicos y cívicos radicales se hizo la retórica del pan, del progreso económico como clave del mejoramiento de las costumbres y la disminución de la violencia. Precisamente en el país de los años 20, el progreso económico es lo que más llama la atención del extranjero. El clima de negocios también, diríamos hoy. El otro rasgo es la mezcla de sociedad cosmopolita y patriotismo en la generación joven. El tema aparece en la obra de Pierre Denis, el geógrafo y financista francés, discípulo de Vidal de Blache, autor de la República Argentina, la puesta en valor del país, 1920. El trabajo mejor pensado e informado por cuanto ve a la Argentina en su totalidad, salvo la Patagonia austral, en su desarrollo desde los tiempos coloniales hasta la actualidad. Y describe hasta sus mínimos detalles las huellas cordilleranas, el comercio, los cambios que se van produciendo. Lo que sorprende también a Denis es el extraordinario amor a la patria que encontró y que se confunde en todo argentino, dice, con la admiración legítima que le inspira su riqueza, la rapidez de sus progresos, el lugar que ha llegado a ocupar el cabo de, los, de pocos años en el comercio mundial. El patriotismo argentino... Se abreven las estadísticas y gráficos infinitamente repetidos. No obstante, a mediados de los años 20, este autor que siguió estudiando el tema argentino registró las dificultades que ese progreso tendría en los años venideros. Destaco la importancia de Denis por la importancia de su figura histórica, ya que fue un gran financista, fue un hombre de la Francia libre. Que manejó las finanzas de la Francia libre y también de la reconstrucción europea de la posguerra. O sea, quienes se ocupaban de la Argentina en esos años eran personas de verdadera élite. Desde luego, la serie de conferencias y artículos del filósofo español Ortega y Gasset, reunidos bajo el título Meditación de Pueblo Joven, son reconocidos clásicos para el estudio de la mentalidad de los argentinos, que conoció en sus viajes del 16, del 29 y en, en su residencia del 31 al 41. Se vinculó con jóvenes intelectuales que lo consideraron verdadero maestro y les dedicó artículos tales como El deber de la joven generación argentina, en el que muestra estar al tanto de lo que se publica en la Argentina, entonces incluidas revistas editadas por jóvenes de la Universidad de La Plata, a quienes invita al diálogo intelectual. En Carta a Un Joven Estudiante Argentino, publicada en 1925, lo, lo felicita por preguntar y admitir que hay cosas que ignora, algo poco común entre los argentinos cultos. En cuanto a los ensayos publicados luego de una segunda visita al país en 1929, en que intenta definir el arma argentina, hay páginas célebres, La Pampa, Promesas, El hombre que vive con los ojos puestos en el horizonte que nunca está donde está, sino por delante de sí mismo, ese pueblo que tiene una alta idea de sí y que quiere un destino peraltado, un pueblo con vocación imperial. Esas frases escritas en 1929 fueron propuestas como objetivo colectivo de un golpe militar que resultó en rotundo fracaso 37 años más tarde, junio de 1966 y que constituyen una advertencia sobre las variadas lecturas que surgen de la letra escrita, verdadera botella al mar en el océano de las vidas individuales y de la historia. Quienes citaban Ortega en las páginas de, de primera plana no tenían en cuenta las severas advertencias de ese mismo artículo, respecto, por ejemplo, a, a la valoración excesiva del Estado en la Argentina, a los rasgos de debilidad de ese hombre a la defensiva, a las consecuencias del feroz apetito individual de los miles de hombres que llegan a su costa atlántica, exentos de toda disciplina interior y que se sienten en perpetuo riesgo de perder su posición para sobrevivir y que necesitan audacia, dice Ortega. Por su parte, Adolfo Posada, sociólogo, jurista y educador asturiano, que ya había visitado la Argentina del Centenario, en un, eh, que dio lugar a esa visita a un libro profundo, con tan amplio lugar, varios capítulos a la educación pública, en capítulos que nos hacen sentir verdadera nostalgia del tiempo pasado, vuelvo en Pueblos y Campos Argentinos, en 1926, a hablar del país, luego de una recorrida en tren que ratifica la importancia de ese medio de transporte en la modernización del país. Posada viaja libro en mano, de Sarmiento el Facundo, de Manuel Galvez, la maestra normal. Quiere ir más allá de la mentalidad porteña, conocer el interior profundo que vive un ritmo diferente del de Buenos Aires. Y en todo momento en sus dos libros manifiesta su admiración, su simpatía y su coincidencia con Joaquín B. González, su gran amigo argentino el fundador de la Universidad de La Plata, a la cual dedico un particular elogio. Numerosos visitantes extranjeros fueron invitados por la Asociación Amigos del Arte, fundada, escribe Ernesto Shaw, durante el ilustrado y honesto gobier gobierno de Marcelo Ortorcuato de Alvear, en junio de 1924, por damas y caballeros de la alta sociedad, y cuya vicepresidente honoraria fue la primera dama, Regina Pacini, celebrada cantante lírica en su juventud. Elina B. B. de Lizalde asumió la presidencia en 1927, año en que la entidad se trasladó a la Galería Van Riel, en la calle Florida, y se inició la época más gloriosa. Logró administrarse con éxito comercial, obtener subsidio del presidente Alvear, tener una sede adecuada y ofrecer, además de exposiciones y conferencias, espectáculos de teatro. Amigos del arte se propuso con éxito divulgar la creación de nuevos plásticos. Butler, Basaldúa, Badi, Berni, Del Prete, Victorique, Spilimbergo, Nora Borges, Petoruti, Sul Solar, Figari, expusieronse sus salones. Manuel Mujica Lainez, entonces un joven aficionado al arte, relató esa experiencia, que también introdujo a la vanguardia musical de Oneger, Miló, Satí, Juan Carlos Paz. Y que ofreció conferencias de Ortega y Gasset, Kaiserlich, Waldo Frank, Pedro Enrico Soreña, junto a la magia de Ramón Gómez de la Serna, uno de los autores españoles más queridos por el público argentino, y ya en los años 30, la visita de Federico García Lorca. Según Patricia Artundo, curadora de la muestra que el Malva dedicó a Amigos del Arte en 2009, existía en los fundadores una idea de responsabilidad institucional. Desde un punto de vista social, un concepto amplio de cultura. Se sabía qué es lo que se debía hacer para alcanzar un grado más elevado en su desarrollo. Su, des su objetivo explícito era fomentar la obra de los artistas y propender también a su bienestar material. Incorporó a los artistas del pueblo Reganelli, facio Becker y Alfredo Gutero, fue una de las relevantes figuras a quien Bebé Sancinena llamaba el jefe. La institución cobraba un porcentaje mínimo de venta de, a los cuadros de los artistas. Petoruti vendió en 1926 sus acuarelas a buen precio. Una élite extranjerizante, lo cierto es que recordó a los grabadores, dibujantes y acuarelistas, artistas viajeros como Mauricio Rugendas en el siglo XIX y al pionero de nuestra pintura, Piriliano Porredón. Difundió la literatura argentina y el tango. Un recital de tangos en la voz de Azucena Maizane y Sofía Bozán se organizó en la semana en que estuvieron simultáneamente en Buenos Aires Waldo Frank y Kaiserlin. En síntesis, Amigos del Arte aspiró a la excelencia y miró el porvenir. Su fundación, dice yo, coincide con el momento en que la sociedad argentina empieza a asumir la modernidad Tal como irradiaba terminada la Primera Guerra Mundial desde París, con su exposición de artes decorativas de 1925. Elogia también yo el, el, la búsqueda dentro de una sociedad conservadora, fuertemente anclada en la tradición hispano-criolla, de asumir nuevas perspectivas culturales. Y también el hecho de que las mujeres tuvieran un rol tan importante en la actividad cultural de la época, como organizadoras como espectadoras y como artistas invitadas. El ensayo de teatro experimental fue encomendado, encomendado a Luisa Lasque y a Rosito Oliver. Ella cuenta en su libro La vida cotidiana. Escritores, pintores, profesionales, señoras de sociedad, de todo menos gente del oficio, formamos el grupo inicial decidido a dotar a Buenos Aires de un teatro experimental esencialmente visual con actores aficionados. Julio María Sanguinetti, en la biografía de Pedro Figari, afirma, la Argentina de aquellos años revela una peculiaridad que no tiene antecedentes análogas en, la, en, la, en América Latina. La clase social más alta, afincada en la fortuna rural, une a un espíritu de, económico progresista una particular vocación de grandeza política. En su libro, el doctor Figari... Sanguinetti se ocupa del clima cultural de Buenos Aires entre 1921 y 1925, periodo en el que el destacado hombre público uruguayo se inicia como artista, se instala con su hijo en un departamento de la calle Charcas y, ex, y recibe el espaldarazo de amigos y de galerías, Miller, Vidcon, amigos del arte. De a poco, público y coleccionistas aprenden a apreciar una forma de pintura. Que rescata personajes humildes de la morenada rioplatense. Al ver por primera vez los coloridos cuadros con escenas de negros, dijo Victorio Campo: Fui lanzada así a un océano de imágenes en que flotaba yo sin esfuerzo, siempre unas pocas brazadas de aquella dulzura en que viví al descubrir el mundo. Tiempo perdido, tiempo vuelto a recobrar, observa la anfitriona en la línea de Marcel Proust. Invitado a la estancia La Porteña por el ex intendente y coleccionista Manuel Giraldes, Figari encuentra inspiración para sus escenas campestres. Pericón en la estancia, óleo sobre madera, se expuso en forma individual en 1925, junto a cuadros de la época de rosas y a patios con aljibes y gauchos. La nota que le dedicó la muestra a la revista Martín Fierro estaba acompañada por un verso de Borges. Montevideo, eres el Buenos Aires que tuvimos, el que en los años se alejó con el tiempo. El verso de Borges lleva a recordar, como marca registrada de nuestros años 20 en la Argentina, a la revista Martín Fierro, publicada entre 1924 y 27, en la que colaboró un brillante grupo de intelectuales: Borges, Escalabrín Ortiz, Marechal, Girondo, Ernesto Palacio, Lascano Tegui, Zul Solar. Roberto Arlt, entre otros. La iniciativa fue de Évar Méndez, quien convocó a colaborar a escritores jóvenes que ni se conocían entre sí. Vale la pena remarcarlo. Méndez era jefe de publicaciones de la Casa de Gobierno del presidente Alvear y, como escritor, se encontraba cercano al modernismo, pero resultó fundamental para el desarrollo de la vanguardia argentina. Como responsable de vincular a estos jóvenes y de facilitarles la forma de darse a conocer a fin de promover la renovación poética. Luego de un ensayo de un Martín Fierro en el cual escribían los consagrados, Lugones, Amado Nervo, Alberto gerchunov que duró poco, en una segunda época, que evaluó durante meses en reuniones realizadas en la confitería Richmond de la calle Florida, en febrero de 1994 apareció el primer número de carácter quincenal. El manifiesto de Martín Fierro, obra de Oliverio Girondo, inspirado en el manifiesto futurista de Marinetti y en la poesía Zon de Guillaume de Apollinaire, dice, frente a la impermeabilidad hipopotámica del honorable público, frente a la funeraria solemnidad del historiador y del catedrático, que momifica cuanto toca, no nos ofendamos. Frente a la ridícula necesidad de fundamentar nuestro nacionalismo intelectual hinchando valores falsos, Martín Fierro sabe que todo es nuevo bajo el sol, si todo se mira con unas pupilas actuales y se expresa con un acento contemporáneo. Martín Fierro se encuentra por eso más a gusto en un transatlántico moderno que en un palacio renacentista. Y sostiene que un buen hispano-suiza es una obra de arte mucho más perfecta que una silla de manos de la época de Luis XIV. A partir de mantir fierro, todo se escribe y se pinta de otra manera en el país, escribe Cayetano Córdoba y Turburo. Jorge Luis y Nora Borges, vueltos a la Argentina luego de una larga residencia en Europa, habían colaborado en la publicación vanguardista española Grecia en 1920. Eran amigos de Rafael Cancino Sassens y de Guillermo de Torre, el futuro marido de Nora, y del uruguayo Rafael Barradas. Llegaba al país el ultraísmo, que conjugaba distintas vanguardias: futurismo, cubismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo con aire panamericano. Participaron de la breve aventura de Prisma en 1921, la revista mural que se preciaba de alegrar con harta las paredes y que dijo Borges las paredes no leyeron, y después en proa, en formato desplegable y que publicó solo tres números. Colaboraban, además de los hermanos Borges, Nora, que era ilustradora, Macedonio Fernández, Nora Lange, González Lanusa, de Torre y otros españoles. Un rasgo de época no destacado entonces, pero muy valorado tras la dolorosa experiencia de la Segunda Guerra Mundial y de sus prolegómenos, es la libertad de que gozan las actividades culturales. Diría así, la alegría y el juego de la creación. La necesidad de los que hacen cultura en el país de vincularse con artistas y escritores de afuera. Y el constante intercambio de libros, revistas, artículos. Los epitafios burlescos de Martín Fierro. No empañaron la convivencia amistosa con los autores consagrados, puestos en evidencia y hasta ridiculizados por la juventud de vanguardia, y con los que se nucleaban en otros espacios comprometidos con los problemas sociales. De un lado, los vanguardistas, con una fuerte dosis de ultraísmo, del otro, los de Boedo, donde estaba radicada la, claridad, la editorial Claridad, Leonidas Berleta, Álvaro Yungue, Elías Castelnuovo. Las divisiones implacables llegarían después del Congreso de los PEN Clubs, realizado en Buenos Aires en 1936, con la Guerra Civil Española y el nazismo, y más tarde en la antinomia peronismo-antiperonismo. Recordó Borges en el diálogo con Manucho Mujica Lainez, el Grupo de Florida fue una invención de Ernesto Palacio y Roberto Mariano. No hubo ni Grupo de Florida ni Grupo de Boedo. Eso se hizo porque se pensaba que convenía que en Buenos Aires había que, eh, hubiera vida literaria a la manera de París, que se congregara en, en cenáculos. A mí me hablaron de los dos grupos y yo dije que prefería ser de Boedo, pero los organizadores me dijeron que ya me habían puesto en el de Florida. Total no tenía importancia porque era una broma. Hubo escritores como Arlt y Olivari que pertenecían a los dos. Álvaro Juncker no compartió esa opinión. Dijo, lo que diferenciaba a los jóvenes escritores de los dos bandos es lo que ha separado siempre a todos los escritores. Los de Boedo querían transformar el mundo porque eran revolucionarios y los de Florida se conformaban con transformar la literatura. Años de plenitud de la literatura argentina. Solo en 1926 se publicaron Don Segundo Sombra. De Ricardo Huiraldes, Sogoibe de Enrique Larreta y El Juguete Rabioso de Roberto Al. Mientras el ya consagrado autor gauchesco Benito Lynch, un solitario ajeno a las capillas culturales, escribía relatos camperos realistas, impiadosos, cuyo personaje central era el paisano gaucho, en dura relación con el patrón, no menos gaucho y rústico, en la estancia vieja, en proceso de transición al campo modernizado. Por su parte Uriña de Ricardo Rojas formó parte del intento de aproximación a América Latina, presente en la vida cultural argentina de esos años con dos personalidades eminentes: Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña, el embajador de México el primero, el profesor dominicano en la Universidad de la Plata. Me gustaría concluir esta sintética evocación de una época privilegiada en que las autoridades políticas se fundaban en el voto, las exportaciones agropecuarias colocaban al país en un sitio expectable en la economía mundial y un optimismo generalizado inspiraba a estos jóvenes plenos de imaginación y dispuestos a la broma, volviendo a Borges. Se trata de su segundo libro de ensayos, El tamaño de mi esperanza, 1926. Dice al respecto María Kodama, a través del índice del lector puede darse cuenta de que los temas tratados son los mismos que irá decantando y puliendo a lo largo de su vida. Creo que la fascinación de su libro de juventud se debe en gran parte a, a que nos permite comprobar de qué modo, como el flujo y el reflujo del mar, están presentes siempre su apoyo, su apego a lo criollo, a la pampa, al suburbio, a carriego. Y su cariño por la banda oriental. Impresiona el primer párrafo de esta obra casi olvidada del escritor supuestamente extranjerizante, dedicado a los criollos y les quiero hablar a los hombres que en esta tierra se sienten vivir y morir, no a los que creen que el sol y la luna están en Europa. Tierra de desterrados natos es esta, de nostalgiosos de lo lejano y lo ajeno. Esos son los gringos de veras, autorícelo o no su sangre, y con ellos no habla mi pluma. Quiero conversar con los otros, con los muchachos querencieros y nuestros que no le achican a la realidad del país. Mi argumento de hoy es la patria, lo que hay en ella de presente, de pasado y de venidero. Y conste que lo venidero nunca se anima a ser presente del todo sin antes ensayarse. Y que ese ensayo es la esperanza. Bendita seas, esperanza, memoria del futuro, olorcito de lo porvenir, palote de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno. Eh, un cierre de este panel eh, súper interesante y estimulante. Eh, estamos un poquito pasados de tiempo, pero tendríamos cinco minutos para alguna pregunta, eh, comentario eh, del público que quiera hacer eh, previo a levantar esta sesión eh, eh, y poder ir a almorzar. No sé si alguien quiere eh, algún tipo de intervención. ¿Comentario? ¿Intercambio? Bueno, dado que no hay eh, voces <laughs> más, de, eh, más de las que ya se han pronunciado, levantamos esta sesión. Nos vemos entonces eh, a las 15.30 eh, eh, para la conferencia plenaria del doctor Gerardo Caetano. Ha sido evocado más de una vez Uruguay y Montevideo, y bueno, lo recibimos con muchísimo gusto. ¿no? Entonces, nos vemos en un rato.